take all. Bienvenidos una vez más al Weekly número 139 de NCAA Querétaro. Tenemos nuestro primer juego de dobles donde se enfrenta el equipo de SC. Tenemos a Kids y Aero contra Ine y Chosen. Ine usando en esta ocasión a Joker, wow. Vaya cambio. Y veamos que cuántos puntos le puede traer este nuevo personaje. Veamos el neutral beat. Mientras tanto de Donkey Kong acabando con uno de los stocks de su equipo. Me parece que también fue 2-1 ahí. Bueno, esto continúa. Viene Mine tratando de cazar a Kids. Responde entonces el juego al Smash. Y empieza ese trick tremendo ahí donde Donkey Kong explota y pierde su primer stock. Esto está relativamente a favor del equipo azul con un 5 stocks a 4. Recordemos que es una batalla de 2 contra 2. Y al final el equipo que sobreviva, o que sobreviva solo uno de los integrantes, gana este juego. Se juega a 2 de 3. Y bueno, regresemos una vez más con la acción. Tenemos ahí Chosen y Vine, se acomodan tratando de tener a Aero en la parte de medio y hacer algún combo, hacerle daño. Viene Kids ahí con el upper, atrapando tanto a Chosen como a su compañero. Viene el forward smash seguido del castigo de Vine con el backer. Viene entrando bien, viene Chosen muy bien la cobertura, cerrando el stock con ese down air. Viene el counter. La aparición de la rana lanza la grenilla fuera del stage. Kids tratando de ponerse a Almighty Pineda. Almighty cerca, tratando de cachar a Kids. Decide ayudar a Rochoso. Tienen a quien Aero Donkey Kong en el aire. Venía el Spike y Pine cuidando el regreso, castigando con su fuego de atrás y acabando con el último stop de Donkey Kong. Esto está a favor del equipo azul. Una ventaja de 4 stops a 1. Kids aferrándose a la vida y al amor, tratando de hacer la mayor cantidad de daño y, de ser posible, tomar los stocks del honor, o por qué no, incluso hacer el combat. Vemos que se está moviendo bastante bien, posicionándose, tratando de cachar a Pine con ese down tilt y sorprendiendo a Pineda tomando uno de sus stocks. Poco a poco se empieza a disminuir la ventaja y casi dañando a Chosen. Pineda con 117 de daño. Greninja solo debe buscar un castigo adecuado en el que no sufra más daño. Cae ahí en esa serie de ese combo bello entre Chosen y Pine. Cuidado ahí con el monstruo. Chosen regresándoselo. Y cuidado, Chosen tiene Art, Smash Art. Listo para terminar con el trabajo. Uy, no alcanza a tocar a Kings. Kings regresando. Viene el forward de Shoot. Jump Art. Kids tratando de esquivar el ataque de Chosen, no alcanza a llegar al escenario. Esto de momento está 1-0 a favor Pineda y Chosen. Ok, veremos si hay algún cambio. Un cambio de personaje, estamos en un cambio de escenario. Banean por aquí algunos escenarios donde el equipo ganador no quiere regresar a jugar y elige este escenario de Animal Crossing Town of City. Parece que van a repetir el mismo equipo. Y viene, ¿quién viene aquí? El doble Joker. Y aquí viene. Vamos a Town City, donde tenemos ya la primera entrada de Donkey Kong con ese roll, ese dash attack, tratando de meter daño. Teniendo Chosen en la parte del medio, Pineda se sale del escenario para evitar daño. Chosen mantiene a Donkey Kong esperando la intervención de Pineda. Pineda esperando muy paciente del lado derecho. A ver, lanzándose a su compañero, tiene a Donkey Kong como pelota de voleibol. Entra al rescate.
Donkey Kong entra una vez más a todo. Es esta formación de Queen y Chosen bastante interesante, en la que pueden hacer estos combos muy vistosos y así subir daño de una manera muy rápida. Ahí Almighty Pineda tratando de hacer el game, tratando de golpear a su contrincante fuera del escenario, sacándolo del escenario. Aquí se pierde el stock, saliendo del escenario lo suficientemente lejos. Mientras más porcentaje tengas, va a ser más fácil que te saquen del escenario. Viene el multi-hit de Donkey Kong tratando de golpear a Chosen. Golpean a Kids, sale, pierde su primer stock. Esto está a favor del equipo azul una vez más. Cuidado. Toman a Iron. Viene Kids. Chosen cuidando, ignorando un poco a Donkey Kong para seguir con el combo sobre la grenilla. Uy, ese parecía un muy buen follow-up de forward throw a Up Smash de Donkey Kong. Kids tratando de posicionarse justo atrás de Joker, buscando una oportunidad de hacerlo, de tomarlo entre sus brazos y poder lanzárselo a Donkey Kong. Disculpen ahí. Viene Donkey Kong tratando de regresar. Chosen tratando de acabar con la vida de Donkey Kong. Pierde la suya. Esto está ligeramente empatado solo en stocks, porque el porcentaje del equipo azul tiene la ventaja. Kids con un porcentaje arriba del 100%. Sin embargo, Donkey Kong tratando de hacer tomar una vida prematuramente. Cuidado, en ese momento Almighty es súper peligroso. Venía el Spike seguido de Loki. Cuidado, ese trade. Lo que pega con todo, excelente Spike de Donkey Kong, tomando por sorpresa a Almighty Pineda y su stock al mismo tiempo. Se posiciona, el equipo azul está en medio, puede meterse problemas si Kids y Donkey aprovechan la situación. Sin embargo, Chosen y Almighty hacen lo suyo, tratando, esquivando el fuego de Smash. Donkey Kong, sin embargo, Greninja se queda y pierde su segundo stock. Cuidado ahí, viene al rescate Kids. Venía Chosen a terminar el trabajo con ese downer. Uy, excelente follow-up del back throw a Up Smash de Donkey Kong. Esta changa wanga que pega todo. Cuidado ahí. ¿Se quieren llevar a Chosen? Y alcanza a pegarle con ese jump. Y ahora Almighty termina el trabajo con ese forward smash. Esto termina 2-0 en favor Pineda y Chosen. Con su toque Joker. Wow, el poder de Joker en un solo equipo. Seguiremos de cerca su trayectoria en este torneo. Vívonos, es la primera vez que vemos que usan doble Joker. Y bueno, de momento no se despeguen. A continuación viene un juego más de dobles. Aquí tenemos el bracket, las llaves, donde vemos el avance de nuestros jugadores durante nuestro torneo. Despegue, continuación. Podemos tener a Alex Emil contra Royo Yoba. Podremos tener también a Manny Master Oscar contra Zay Rage. Todos ellos jugadores queretanos. Y el día de hoy tenemos la visita también de dos jugadores de la ciudad vecina de Celaya. Parece que no entraron a dobles, pero no se despeguen. Probablemente los veremos en singles.